Amigos, bienvenidos a, a ¿Qué se juega? Soy Edco y hoy continuamos con la tercera parte de la partida Sword and Sorcery Crónicas Antiguas, un juego de espada y brujería, un Ameritrash eh, Dungeon Crawler de la vieja escuela puro y duro, editado en nuestro país por Devir. Y bueno, si os acordáis, esta es la tercera parte, en los dos vídeos anteriores, en el primero expliqué cómo se hace la preparación de una gesta. Jugamos la primera gesta en el segundo vídeo. Tengo que decir ahora mismo ya que la gané, tío. La gané. El manual no está muy bien explicado, y os, os lo digo ahora, pero yo por alguna razón eh, presupuse que tenía que estar, eh, tenía que tener a los dos héroes en forma corpórea para poder ganar la partida. Y resulta que no es así, resulta que puedes ganar gestas con, eh, con personajes en modo fantasma, ¿vale? Así que técnicamente, técnicamente gané la partida. Bueno, una pena, porque si lo hubiera sabido, pues en, el, en su momento lo hubiera hecho mejor, pero bueno, ahí queda, ¿vale? Con lo cual me cobro el punto de. El punto este de espíritu, el punto de experiencia que gasté para volver a, a revivir a Artemis, me lo quedo porque no era necesario gastarlo. Porque nos dice el libro, de, el libro de reglas que siempre que empezamos una gesta nueva, empezamos con los héroes en forma corpórea y a tope de salud, ¿vale? Con lo cual no es necesario curarse, no es necesario volver a pasar a forma corpórea. Eso sí, si todos nuestros eh, héroes acaban siendo fantasmas. Pierden, ¿vale? Ya os dije que seguramente cometería errores, pues ese era uno de ellos. Muy bien, pues ahora vamos a jugar, digamos, la siguiente partida. La siguiente partidaca no es una gesta, ¿de acuerdo? Es una aventura. Ya os dije que este juego tiene, digamos, distintos tipos de partidas. Y hoy, como os quiero enseñar un poco cómo se juega todo el juego, vamos a jugar. Una aventura. De acuerdo, para ello vamos a necesitar el libro de gestas, le vamos a dar la vuelta y aquí tenemos el mapa del infrarreino, lo que os decía. Y hay distintos puntos en el que, entre los que nos, nuestros héroes se van a ir moviendo y dependiendo de dónde caigamos tendremos que resolver distintas cosas de acuerdo tenemos esta fichita de aquí esta ficha representa nuestro nuestro grupo de héroes que se va moviendo por el infrarreino digamos como un todo nunca nos podemos separar cuando jugamos una aventura y aquí tenemos el inicio que era el templo de los dioses que era la gesta 1 de acuerdo nos acercamos y lo vemos un poco más de cerca bueno, pues lo que os decía, aquí tenemos el inicio, el templo de los dioses, la gesta 1, que es la, la partida que hay que ya jugué anteriormente, y ahora tendríamos que seguir este camino hasta llegar aquí al camino del templo. Como podéis ver aquí, el adorno aquí es de color dorado, aquí es como de un bronce así rojizo, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos un plateado. Dependiendo de donde caigamos, eh, según el color del adorno de la casilla que nos indique cositas. Haremos cosas eh, una cosa u otra, por ejemplo, el bronce son simplemente leer textos del libro de secretos y tomar decisiones. Los plateados ya veréis que son como unos mini tableros, unas tarjetas que vienen aparte que eh, equivale a visitar poblados eh, ciudades subterráneas, cosas así, donde conoceremos a gente, nos encomendarán misiones, eh, nos veremos envueltos en distintos. distintos, digamos, sucesos, tendremos que tomar decisiones también. Y cuando finalmente abandonemos la ciudad y sigamos, pues ya veis aquí, por ejemplo, el siguiente, la siguiente parada ya es la gesta número 2, de color dorado, que son las cuevas subterráneas. Aquí, cuando lleguemos aquí, básicamente le daremos la vuelta a este libro. Buscaremos la Gesta 2, la prepararemos con las losetas, con las miniaturas, los enemigos, lo que hicimos ya con el Templo de los Dioses, ¿de acuerdo? Y jugaríamos otra Gesta. Y así hasta ir avanzando, hasta llegar al final de este acto de la campaña, que os recuerdo es el primer acto, ¿de acuerdo? Pues muy bien, yo creo que podemos continuar. Ahora básicamente nuestro, nuestro grupo, que es esta ficha de aquí, se mueve como un todo, vamos avanzando, salimos del Templo de los Dioses, ganamos, ganamos, os lo recuerdo, ganamos. Que no soy ya, el, ya no soy el único canal de YouTube eh, en el mundo que pierde el tutorial de Soran Sorcery. Avanzamos por aquí y nos encontramos con la primera parada, el camino del templo. Nos dice que leamos el párrafo 0.1 del libro de secretos. Pues vamos allá. Ya os advierto hoy que el, el, este vídeo va a contener pues mucha lectura, muchos textos y nos explicarán historietas. Pues vamos allá. Bueno, antes de leer el párrafo 0.1, solo para que sepáis de dónde sale, esto es la gesta número 1, la que jugué la, la otra vez, si perdemos nos hacen leer el 1.12, que esto no lo hice, de acuerdo, me lo salté yo, básicamente nos hacen volver a repetir la misma gesta hasta que la ganemos, y si ganamos nos dicen, el grupo se reúne y empieza su marcha a través de la oscuridad. Nota de un clérigo fiel a los tres dioses. Cada relato comienza con un prólogo, una tarea secundaria que se realiza antes de que el simple mito se convierta en leyenda heroica. Pero no es esta historia. Desde sus inicios esta es una saga épica de vengadores inmortales, resucitados por designio de los dioses como vestigios sagrados de un poder antiguo, ahora despierto e implacable. Sus acciones se vuelven magníficas a los ojos de los frágiles mortales y, al final, su gesta se convierte en una fuente de inspiración ancestral para todas las canciones de los bardos de este reino subterráneo. Pues bueno, recordad que nuestros héroes... Han sido resucitados por los dioses y básicamente nos tenemos que convertir en héroes para que se cante sobre nosotros. ¿Vale? Nos dice recompensas. El grupo gana una ficha de tiempo por cada carta del mazo de sucesos que no haya sido revelada. Esto, como ya dije en el otro vídeo, no voy a ganar ninguna extra, ¿de acuerdo? En todo caso, creo que la última carta de sucesos eh, de evento, acordaros, estaba. había sido revelada, así que no ganaría ninguno extra. Pues nada, lo dejamos así y tal cual. Y aquí nos dicen: siguiente, en el mapa del infrarreino, el que ya hemos visto, voy al camino del templo 0.1 pues muy bien solo para que sepáis de dónde salía que yo ya tenía que salir de ahí directamente hacia el camino del templo pues venga vamos a buscar el párrafo 0.1 en este mismo libro lo leemos y a ver qué nos cuentan bueno pues aquí tenemos el camino del templo nos dicen así después de una marcha extenuante por el camino del templo abandonado el grupo capta un rayo de luz que se transforma en una aldea posiblemente un burgo de enanos a juzgar por los edificios achaparrados y los gruesos muros cuando reanudan la marcha hacia la aldea, un héroe se da cuenta de que medio escondido entre las rocas y las telarañas hay una caja vieja y abandonada. Muy bien, ya hemos encontrado una caja vieja y abandonada. Y ahora nos dice: decisión basada en la naturaleza psíquica. Si os fijáis, eh, aquí básicamente podemos elegir lo que queramos, porque es una, son decisiones neutrales. Aquí a lo mejor me pondrían: eh, decisión del caos. Si yo llevara héroes caóticos, héroes del caos, me obligarían a tomar esa decisión. Aquí las dos son neutrales. Yo era eh, de los buenos, digamos, pero puedo elegir la que quiera. Tenemos desviarse del camino para examinar la caja, o ignorar la caja y dirigirse a la aldea. Y bueno, eh, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo en que si nos ponen una caja delante, hay que investigar a ver qué. a ver qué hay en la puta caja, ¿no? Pues yo creo que es lo que vamos a hacer. Así que nos vamos a desviar del camino para eh, examinar la caja, con lo cual vamos a leer el párrafo 0.3, que es este de aquí. Nos dice así. Con la esperanza de hallar algo útil o incluso precioso, el grupo se aparta del camino y se dispone a examinar el interior de la caja. Y nos dice: Cada héroe lanza un dado azul. Somos dos héroes, pues lanzaremos dos dados azules. Si al menos un héroe ha obtenido un resultado de rayo, lee el párrafo 0.5. En caso contrario, lee el párrafo 0.4. Pues venga, aquí tengo los daditos de Soran Sorcery. Vamos a tirar dos dados azules. Nos dicen que cada héroe lanza un dado. Pues vamos a ver si nuestros. Nuestros héroes maravillosos, pues consiguen, consiguen cositas. Vamos allá. Tenemos aquí, pues mira, ni rayo para ti, ni rayo para mí. Pues maravilloso. Artemis y Thorgren son unos zampoñas eh, o sea, de mucho cuidado. Eh, en caso contrario, en el párrafo 0.4 es este de aquí. Pues vamos a ver qué nos dicen. Camino del templo. Pero al quitar el polvo y la tierra que hay dentro de la caja, los héroes solo encuentran unas pocas coronas. El grupo gana 5 coronas. Pues venga, 5 coronitas para el grupo, ¿de acuerdo? Es dinerito que ganamos, pues luego, para comprar cosas o lo que sea. Y nos dice, en el mapa del infrarreino, viajad a Nilmerk. 0.6. Pues venga, vamos al mapa del infrarreino y ya veréis cómo llegamos a Nilmerk. Nuestros héroes, eh, Pues nuestros... Nuestros héroes siguen caminando por el camino del templo y llegan a la aldea de Nilmerk. Una aldea supuestamente enana, por lo que nos han dicho. Así que aquí estamos, vamos a leer el párrafo 0.6. Pues bien, aquí tenemos el tablero que representa Nilmerk. Es de un cartón así un poco menos grueso, por supuesto. Y aquí nos dicen que cuando lleguemos a Nilmerk tenemos que leer el párrafo 0.6. Ahora lo leeremos. También nos dicen aquí que cuando lleguemos, ¿de acuerdo? Cuando lleguemos nos dan cuatro fichas de tiempo. Por eso, si habéis acabado la, la gesta anterior, ¿de acuerdo? Si habéis acabado la gesta anterior y os dan tiempo eh, extra de bonus, lo podéis añadir aquí. Empezaríais con 5. Y nosotros iremos gastando... Puntos de tiempo para visitar distintos lugares de la aldea. Como podéis ver, aquí hay el antiguo tribunal, nos harían leer un párrafo, el Consejo de Mineros, el Ayuntamiento, el puesto de los lances, el emporio. También aquí hay otros sitios en los que podemos hacer cositas. Hay una forja, el gremio pisador, la fragua portentosa, ¿de acuerdo? Y básicamente lo que tenemos que hacer es leer esto, ¿vale? Y cuando se nos acabe el tiempo o decidamos marcharnos, tenemos que leer el párrafo 0.17 lo que es muy importante es que no necesitamos gastar todo el tiempo podemos guardarnos tiempo y este tiempo lo acumulamos para eh, la, siguiente, la siguiente aldea que visitemos. esto es importante porque representa digamos la premura que lleva nuestro grupo de héroes a la hora de hacer la, la campaña podemos ir rápido podemos ir lento dependiendo del tiempo que gastemos pero si no lo gastamos el, el tiempo no se pierde lo podemos conservar. de acuerdo pues venga vamos directamente al libro de secretos acabamos de llegar a nilmerk eh, párrafo 0.6. Esta ciudad parece de enanos, pues vamos a ver qué nos cuentan. Párrafo 0.6. Unos enanos patrullan y montan guardia ante la puerta de la aldea, bajo un pendón en el que pueden leerse unas runas. Aldea de Nilmerk. Cuando el grupo entra en la aldea, un viejo enano, cuyos colores ya hace mucho tiempo que adquirieron en el tono plateado de la sabiduría, los saluda. Salud, viajeros. Por muy pobre que sea este burgo, nunca hemos dado la espalda ni a viajeros ni a aventureros. Pero por favor... Prestad atención a la única regla que observamos, por vuestro bien y por el nuestro también, manteneos alejados de las patrullas de elfos malditos. Antaño, la reina Aspid solo gobernaba en Mantis, su ciudad capital, pero ahora su dominio se expande a todo el infrarreino, y en este páramo, para algunos soldados crueles y aburridos, matar es un ameno pasatiempo. Pero aparte de eso, sois bienvenidos. Ya sea que traigáis monedas, ofrezcáis ayuda o simplemente contéis viejas historias para alegrarnos estos días oscuros. Bueno, aquí nos dicen cómo jugar. Instrucciones para vuestra primera partida. Tomad el plano del lugar de Nilmer, ya lo hemos visto, colocad sobre este la ficha de grupo. La ficha de grupo técnicamente se tiene que colocar aquí, ¿de acuerdo? Figura que estamos en Nilmer. Pues venga, estamos en Nilmer, tomad, eh, tomad cuatro fichas de tiempo y añadirlas a la reserva de tiempo del grupo. Lo que os decía, cuando llegamos aquí nos indican las que necesitamos. Ahora el grupo puede visitar otros párrafos y edificios eh, gastando una ficha de tiempo por cada ubicación y poniendo ahí la ficha de grupo y nos dice visitar la aldea de Mirberg hasta que el grupo decida partir o no queden fichas de tiempo en la reserva de tiempo luego lee el párrafo 0.17 que es la partida de Nilmer pues muy bien vamos ahí y a ver a ver qué hacemos Bien, pues Artemis y Zorgren, nuestros héroes, llegan a Nilmerk, están aquí en la puerta, y cuando entran, lo primero que se encuentran es el emporio. Pero les han dicho que en el ayuntamiento, en el antiguo tribunal, en el Consejo de Mineros o en el puesto de lances, también hay cositas y gente con la que hablar. Así que, ¿sabéis qué? Voy a empezar, voy a empezar con los jefes. Venga, nos vamos al ayuntamiento, ¿de acuerdo? Voy a visitar el ayuntamiento, con lo cual gasto una ficha de tiempo, me quedan ya solo tres, y nos dicen que vayamos al párrafo 0.7. Del de, eh, libro de secretos. Pues vamos a leerlo y a ver qué nos cuentan. Pues nos vamos hacia el ayuntamiento y nos dicen que, con presteza, los enanos acompañan a los héroes hacia el interior de este macizo edificio. El imponente salón está repleto de pergaminos y hojas dispersas que revolotean cuando el soberano, un enano con túnicas ondulantes hiladas en oro, plata y otros metales preciosos, camina entre ellas, seguido por dos jóvenes ayudantes que tratan en vano de recogerlo todo. El regio enano saluda al grupo, con algo más que un atisbo de incertidumbre en su semblante. Bienvenidos. Mi nombre es Odranuel, el humilde alcalde de esta aldea de mineros. Los aventureros como vosotros no suelen venir por aquí. Por eso he decidido conoceros. Quiero estar seguro de que no causaréis problemas a los elfos malditos, puesto que ya no podemos enfrentarnos a ellos y me gustaría evitar... Eh, represalias contra mi gente. Con mucho gusto responderé a cualquier pregunta que podáis tener, pero que sean breves, ya que tengo mucho trabajo por hacer. Creedme si os digo que la administración con recursos escasos es un tema digno de las canciones de los escaldos. En cada visita al ayuntamiento nos dicen, el grupo puede hacer un máximo de dos de las siguientes preguntas. Podemos preguntar, nos dan cuatro opciones. Si queréis preguntarle acerca de la historia de la aldea, lee el párrafo 08. Si queréis preguntarle acerca del templo de los dioses abandonado, lee el párrafo 09. Si queréis preguntarle por un empleo como mercenarios, lee el párrafo 010. Si ya se, habéis hecho dos preguntas o no queréis preguntar nada más, continuad la visita en el plano del lugar de Nilmer. ¿Sabéis qué? Yo quiero saber de qué va esto del templo de los dioses abandonado, tío, porque no tengo, no tengo ni idea, salimos de ahí, nos han, nos han resucitado sin pedir nada que nos expliquen un poco de qué va esto. Vamos al párrafo 09. Venga, pues a ver qué nos cuenta este señor. Sin duda, la pregunta sorprende a Odranoel. No es asunto mío, por supuesto, pero... ¿Cuánto tiempo lleváis lejos del infrarreino? Por orden de la reina, la fe de los dioses antiguos ha sido prohibida, y sus templos arrasados. Quien quiera que sea sorprendido adorando a los tres, es azotado. A veces hasta matarlo. Muchas historias aluden a cómo la reina logró acabar con el culto a los tres, y estoy seguro de que oiréis más en otras ciudades. Solo puedo deciros que la fe verdadera aún sobrevive, y que en el infrarreino todavía quedan muchos altares, catacumbas y santuarios bien escondidos donde Aéneres, Enomis y Mir son adorados. Y de aquí básicamente nos hacen volver al párrafo 07 que ya lo hemos leído, que es el de la llegada al ayuntamiento. Bueno, nos han dicho que los tres, los que nos han resucitado, es una religión que ha sido prohibida. Maravilloso. Pues sabéis qué, vamos a intentar ganar unas perras, ¿no? Vamos a preguntarle por un empleo como mercenarios. A ver si nos, nos dice algo. Es la segunda pregunta que le podemos hacer. Pues nada, párrafo 010. El gobernador enano responde susurrando. Si tuvierais la fuerza y yo las monedas, os contrataría para que echarais a esos elfos malditos de mis tierras. Pero lamentablemente... Aparte de eso, no necesito mercenarios. Sin embargo, podéis preguntar en el Consejo de Mineros. He oído decir que sus minas están infestadas de monstruos. Y aquí nos vuelven a mandar al párrafo 07. Y nos dice, si habéis hecho dos preguntas o no queréis preguntar nada más, continuad la visita en el plano del lugar de Nilmer. Bueno, pues tenemos que volver al plano. Nos ha dicho el gobernador enano, que parece que en el Consejo de Mineros a lo mejor quieren quieren gente gente recia, gente valiente para liberar un poquito las minas. Pues oye, nos iremos al consejo de mineros. Gastaré otra ficha de tiempo y leeré el párrafo 013, a ver qué nos cuentan estos mineros. El edificio del consejo de mineros es uno de los más importantes de la aldea, una muestra clara de hasta qué punto el asentamiento depende de los metales y las gemas para sobrevivir. La enorme puerta de madera presenta el escudo del consejo. Dos piquetas cruzadas sobre runas que proclaman, Consejo de Mineros, nada más precioso que la tierra. Cuando el grupo golpea la puerta, esta se abre. Un enado fornido con barba blanca suelta mira a los héroes mientras les entrega un pergamino. Oh, no hay necesidad de hablar. Vuestro aspecto habla de lo que estáis buscando. Tomad esto y si tenéis éxito nos volveremos a encontrar. Hasta entonces, espero no volver a veros. Con un portazo, el enano cierra la puerta. Luego, el grupo lee el pergamino. Sin duda habéis oído que unas horribles bestias infestan una de nuestras minas. Estamos cansados de recuperar los cadáveres de aventureros incompetentes. Demostrad primero vuestra valía yendo a otra parte y matando a algunos monstruos. Traed sus cadáveres como prueba y el trabajo será vuestro. De lo contrario, marchaos y no nos molestéis más. Y aquí nos dicen que el grupo obtiene la carta de gesta Lance 1. Pues bien, fijaros, aquí tenemos la cartita de gesta Lance 1. Y nos dice, el grupo debe derrotar a un nido por héroe, una araña gigante por héroe, dos venoms por héroe. Esto durante nuestras gestas, cada vez que derrotemos a ciertos monstruos, lo tendremos que marcar aquí. Cuando lo tengamos completo, recompensa al visitar cualquier puesto de lances, lee el párrafo 088. Y aquí nos dicen reglas de los lances. Cuando el grupo adquiera una carta de lances, debe dejarla junto al mazo de sucesos hasta que haya completado. Todas sus misiones. Cualquier héroe puede participar en la compleción de los lances y sus avances en este sentido se mantienen válidos durante las misiones posteriores. Una vez completada la carta, el grupo puede reclamar la correspondiente recompensa al visitar el puesto de lances de cualquier plano de lugar y leer el párrafo indicado. ¿De acuerdo? Pues venga, básicamente lo que os decía: nos dan una misión. Aquí tenemos los requisitos que hacen falta para cumplirla. Cuando la tengamos cumplida, eh, nos darán una recompensa, por supuesto. Tenemos que cargarnos dos nidos dos arañas gigantes y cuatro venoms da igual quien se los cargue si se los carga todo si artemis se carga a todos estos monstruos que nos piden aquí sin problema superamos la misión de acuerdo pues venga esta carta se queda en juego contra al lado de nuestros mazos de eventos durante nuestras misiones para poder ir completándola pues bueno me quedan dos fichitas de tiempo de acuerdo me quedan dos fichitas de tiempo y una la vamos a dedicar a ir a la taberna venga vamos a ir a la taberna de el gremlin pisador y nos dice que vamos a, vamos a jugar. Vamos a jugar a ver si ganamos dinerito. Lanza cuatro dados azules. Si sale un escudo, un pentagrama, un rayito o un gremlin, ganas 50 coronas. Puedes relanzar cada dado una vez. Pues venga, vamos a tirar los dados y a ver si ganamos algo de dinero. Porque sin dinero no podemos forjar armas, no podemos hacer nada. Pues venga, tiramos los cuatro dados azules y a ver qué nos sale. A ver qué nos sale. Pues mira, escudito. Escudito. Aquí que tengo. Rayito. Y aquí tengo estrellita, pues mira, Pacho, 200, 200 coronas que gana nuestro, nuestro conjunto de héroes. Fantástico. Esto lo apuntamos en el registro de campaña, más los 5 que nos hemos encontrado antes, más los 5 de la araña gigante que matamos antes, ¿os acordáis? Pues ya tenemos con la coña 210 coronas. Ya nos permitirá hacer más cositas. Bien, pues después de gastarnos, eh, después de ganar unos dineros en la taberna, nos queda solo una ficha de tiempo. Y podríamos ir a algún otro, algún otro lugar. ¿Dónde podríamos ir? Tenemos el puesto de lances. Ya sabemos que el puesto de lances es donde podemos reclamar nuestras, nuestras misiones. Ya nos han adjudicado una, pero todavía ni siquiera la hemos empezado. Así que sabéis que nos queda por visitar el Emporio o el antiguo tribunal. Vamos a ir al Emporio. Venga, gastamos la última ficha de tiempo. Luego ya nos obligarán a marcharnos. Pero vamos al Emporio y vamos a leer el párrafo 011. Pues vamos al 011 y nos dicen, el emporio de la aldea es pequeño, dedicado sobre todo a las necesidades de los mineros. Sin embargo, hay varios objetos útiles para aquellos que desean sobrevivir en el infrarreino. Y nos dicen, el grupo puede visitar el emporio, pero los héroes solo pueden adquirir la carta más barata de cada carta de objeto. Y nos dicen, aquí se pueden vender las cartas de tesoro, de escama natural y de gema en bruto por 50 coronas cada una. Pues venga, vamos, vamos al emporio y a ver qué podemos comprar. A lo mejor nos podemos comprar unas armitas buenas ya. Bien, pues aquí tenemos las cartas de lo que podemos comprar en el emporio. Fijaros que eh, tienen un precio aquí: 15, 20, 25 coronas. Nos dicen que solo podemos comprar el objeto más barato. Entiendo que solo podría comprar esta de aquí. Y luego esta de aquí, porque esta ya está comprada. Aunque tenga 200 y pico coronas, ¿os acordáis? Fijaros, la máscara. La malla élfica oscura cuesta 250 coronas. Y luego se puede forjar además para que sea más bestia. Pero aunque los tuviera, aunque tuviéramos estas coronas, no la podría comprar, ¿de acuerdo? Así que bueno, eh, tenemos aquí armas, eh, armaduras. Aquí tengo pociones, una poción ignífuga, descarta todas las fichas de fuego del objetivo, zona o héroe podríamos librarnos de fichas de fuego. Luego hay una versión mejorada, ¿de acuerdo? El elixir ignífugo, pero siempre empezando por eh, lo más barato, ¿vale? Una antorcha usada, eh, los apósitos, más apósitos, aceite inflamable, un poquito de todo, ¿vale? Un poquito de todo, que cuestan 15, 20, 25. Entonces yo entiendo que aquí eh, podría comprar lo que me, lo que me apeteciera. Bien, repasando las reglas, básicamente lo que significa que solo podemos comprar la versión más barata de un objeto es que si os fijáis, la poción ignífica lo que os decía, aquí hay una versión de 10 coronas y aquí una versión de 35, ¿de acuerdo? Y la que compras es la que te quedas. En este caso me dicen que solo puedo comprar la versión más barata. No podría comprar esta ni que tuviera las coronas, ¿de acuerdo? Pues venga, por ejemplo, aquí tenemos, fijaros además que pesa cero, podemos llevar tantas de estas como queramos en nuestra mochila, ¿de acuerdo? Re recordad que hay objetos que tienen un peso, aquí la mayoría tienen peso cero, con lo cual no nos ocuparía espacio en la mochila. Pues a ver, ¿qué tenemos? Una antorcha usada, hasta la fase de tiempo, aumenta en uno el alcance de tus objetos y poderes a distancia, luego descarta esta carta. Los apósitos, el oro objetivo se cura de dos puntos de, de vida, y elimina un estado físico. ¿Sabéis qué? Esto me gusta. Vamos a comprar unos apósitos para cada uno de nuestros héroes. Uno para Zorgen y otro para Artemis. Que creo que nos, nos, nos irán bien. Venga, de momento lo vamos a dejar aquí, con estos de aquí. Me gasto 30 pavos. Pues venga, nos quedan, si no recuerdo mal, 180. Pues vamos. Nos podríamos gastar más dinero en esto de aquí. 180. Aquí hay un martillo guapo para. que es arma principal. Todo esto que compremos aquí pasará a formar parte. De, de nuestra reserva de armas para usarlas ya en cualquier momento. Un escudo bien guapo, ¿vale? Mm -hmm. Cuero tachonado. Nos permite tirar más daditos. Perfecto. El bastón. El bastón es, es mágico. No es para ninguno de mis. El, el largo, largo, élfico. Lo podrían usar tanto Artemis como Zorg, que nos acordáis. Ella es, tiene la D. Él tiene la runa S. Es una... Voy a, gastar, voy a gastar 40. Voy a gastar 40 coronas para darle este arco a Artemis, ¿de acuerdo? Yo creo que a Artemis le podrá ir muy bien esto. Pues venga. Se lo compro para ella. Además, fijaros que tiene un alcance de 4. Es una burrada. Eh, tira un dado rojo y tres dados azules. Me gusta muchísimo. Pues venga, se queda aquí. Y ahora, pues, a lo mejor, a ver si puedo encontrar una espada potente para. Para Zorgren. Un impacto. Un impacto de entrada, tres dados rojos. Crítico, vuelve a lanzar los dados que quieras. Cuesta, cuesta 60, eh. A ver si hay algo un poco más bestia incluso. 75. Un hacha de guerra. Tira un dado rojo, tres dados azules, rotura. Una ballesta. El ataque a distancia también va bien y esta le iría bien a él, eh. Fijaros. Dos dados rojos, tres dados... También requiere una acción para atacar. Fijaros, ¿os acordáis de los turnos que tenía yo una acción? En este caso, no podré gastar esta acción para concentrarme. Tendré que gastar la acción y mi acción de ataque para poder hacer esto, para poder usar la ballesta. De momento es un coste muy bestia, creo. Fijaros, si es el arma principal, más uno y pasa a ser de uno de distancia, el tridente. Le iría muy bien este a él, ¿eh? Si es el arma principal, se puede combinar, si no, con otro tipo de arma. Cuesta 90. Un dado rojo y tres azules. Y si la usas como arma principal pasa a tener uno de distancia. Si el enemigo atacado es lento, le damos más un golpe extra, según el acto. En este caso estamos en el acto 1. Y mal herido, 1 Hostia, esta, esta me gusta, ¿eh? Esta me gusta porque puede ser a distancia. Y a distancia es muy bestia. El mangual. Fijaros, con el mangual me puedo hacer daño yo. Si saco un gremlin, sufro el punto de daño yo. Cuesto 120 esta ¿Sabéis qué? Voy a ahorrar un poquito más. Y me voy a quedar el tridente, tío. Me voy a quedar el tridente para Zorgren. Me voy a quedar el, argo, el arco largo élfico para Artemis. Y dos apósitos, uno para cada uno, para ver si nos tenemos que curar un poquito. Pues venga, eh, decido no gastar más. Así que abandonamos el emporio. Y si abandonamos el emporio, podríamos ir a cualquier otro sitio. El problema que tenemos es que se nos ha acabado el tiempo. Pues tenemos que leer la partida: 0-17. Bueno, pues después de recibir un encargo del gremio de mineros, de ganar unos dineros en la taberna y gastárnoslos en el emporio, nos quedamos sin tiempo y, como el tiempo apremia, nos vamos de Nilmer y nos dicen así: El grupo abandona la aldea por la puerta norte y se dirige por voluntad de los dioses hacia la lejana ciudad de Mantis. Parece claro que su destino está entrelazado con el de la reina y su capital. Y nos dicen: en el mapa del infrarreino, viajad a las cuevas subterráneas. Gesta 2. Bueno, pues lo dicho, nuestro grupo de héroes abandona Nilmer por la puerta norte, va avanzando por el infrarreno hasta llegar a las cuevas subterráneas. Gesta 2. Pues aquí estaríamos. Ahora iría, daríamos la vuelta al libro de gestas. Buscaríamos... Esto es la gesta 1, la que hicimos el otro día. Gesta 2, un cielo sin estrellas. Aquí nos dice cómo preparar el mazo de sucesos. El mazo de enemigos siguen siendo las dos arañas gigantes. De momento facilito. Facilito, eh, valores de la gesta independiente si la queremos jugar como partida independiente, y aquí nos indican el mapa que tenemos que montar. Empezaremos aquí, tendremos que bajar por aquí. Lo, eh, lo dicho, las puertas, los distintos tipos de terreno, los eh, bichos que nos pueden salir. Aquí hay un nido. ¿Os acordáis que en la misión nos pedían petar nidos? Pues aquí nos encontraríamos con un nido, un portal generador que ya está abierto, un obstáculo de zona difícil, porque de, de, dependiendo de las fichitas que se eh, coloquen en distintas zonas, pues cuesta más entrar, cuesta más salir, ya veréis cómo funciona el tema. Pero básicamente esto sería la gesta 2, con lo cual volveríamos, digamos, al vídeo anterior y volveríamos a jugar una gesta con las reglas que ya vimos entonces. Pues bueno, gente, hasta aquí la partidaca tutorial a Sword and Sorcery. Han sido tres partes. Una para ver la preparación, la otra para ver cómo se juega una gesta, que, digamos, como habéis podido ver, es la chicha del juego, el jugar el juego táctico de miniaturas con combate y exploración y objetivos que hay que cumplir. Y luego, en el vídeo de hoy, hemos visto cómo se juega una aventura, que ya veréis que luego, pues bueno, después de la gesta 2 iríamos directamente a otra gesta, ¿de acuerdo? Porque vamos a la gesta 3, el camino sigue por aquí, luego tendríamos la mazmorra del Coliseo donde tendríamos que leer eh, más extractos del libro de secretos luego pasaríamos a amor un pueblo llamado amor en el que volveríamos a otro 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 tablerito de pueblo con sus lugares Tendríamos un tiempo, a lo mejor durante, la, durante nuestras gestas, vamos ganando tiempo, que luego podemos gastar aquí en amor, o, por supuesto, ahorrarlo para futuras visitas a otros a otros enclaves del infrarreino, ¿de acuerdo? Yo, por supuesto, no creo que vaya a jugar toda la campaña entera, ya os lo digo ahora porque ya sabéis que no soy muy campañero. El juego a mí me gusta muchísimo, me ha, me ha parecido muy guapo, súper narrativo. Ya veis que es muy, muy rolero. Eh, esto de ir comprando objetos cuando vas al pueblo, te, te puedes ir subiendo de nivel, es un una pasada es un juego eh, es un juego que me parece muy bien hecho con unas ideas acojonantes lo que sí que es verdad es que hay tanta regla y tanta mini regla y el libro está explicado de una manera tan extraña que cuesta un poco meterse así que espero que mis vídeos os hayan ayudado como mínimo a perderle un poco el miedo si es que lo teníais que, que veáis que eh, realmente todo es más sencillo de lo que parece pero hay que prestar un poquito de atención pues a las heridas a los estados físicos a este tipo de cosas que se pueden ir acumulando y es muy fácil despistarse. De hecho, yo el primero, ya lo visteis. Ah, y que sepáis que se puede ganar una gesta si al menos un héroe está en forma corpórea, ¿vale? Que no, no hagáis como yo y perdáis de gratis. Pero bueno. Eh, esto ha sido el Soran Sorcery Crónicas Antiguas. Espero que os haya gustado. Yo eh, no quiero despedir el vídeo sin antes volver a agradecer a DeVir que me hayan mandado esta copia para hacer estos vídeos. Espero que os haya gustado y si no, pues será por juegos tú. Seguro que algún otro os gustará un poquito más. Yo, como siempre, si no lo estás ya, pues os sugiero y os animo a que os suscribáis al canal, a que me sigáis en Twitter, que me sigáis en Twitch, en Instagram. Eh, en Telegram tenemos un grupo donde ya hay casi mil. Amantes del Vicio, donde hablamos de series, hablamos de libros, hablamos de música, hablamos de todo, tío, incluso a veces de juegos. Os animo a que os apuntéis si os apetece, porque podréis pasar un buen rato y conoceréis una comunidad de puta madre. Yo me despido aquí, espero que os haya gustado la serie de vídeos de Soran Sorcery y nos vemos a la siguiente. ¡Hasta luego!